allí donde la chorcha mañanera le enseñó a Miguel Ángel la armonía de su flauta dominguera. Porque la chorcha es nota en primavera, en el gran pentagrama tropical, donde las verdes dagas de la caña chocan con los puñales del isote, batiéndose entre lianas y maraña, como quien lleva la altivez de España en viejos lances que jugó el capote. ¡Salud, pues! ¡Sabroso, eh! Bueno, yo solo acompaño a él, ¿verdad? Ajá. Llevamos 9 años, Carlos. ¿9 años? Sí. ¿Y es alegre, no? Ah, sí, alegre. ¿Se echan sus traguitos? Sí, de repente. ¡Dale, otro! ¡Echa otro! ¡No te las acabas, güey! ¡Ahí nomás! ¿No se va a tomar toda? O sea, van a la misa y de ahí se vienen. Sí. Ah. En la noche. Se viene para acá. O sea que no van a dormir este día. No le digo porque no vamos a dormir esta noche. Mañana peor. ¿Y se echan sus traguitos? Ah, no, muy poco, porque hasta que pase la medianoche mañana. Ajá. Hasta que pase la medianoche, porque entonces ya toda la gente se dio su abrazo, ya atendimos a la gente. Y entonces nosotros, si los muchachos le dan a él, pues. Él ya es cuestión recibe, de ellos. Ya es cuestión. Cosa de. Nosotros estamos de mujeres atendiéndolo. Ustedes sí. Se encargan de atender a los nosotros hombres. Sí. ¿Y como cuánta gente se atienden más aquí o menos? Aquí hay bastante. Sí, como 300 personas. Como 300 personas. De... No se pueden comer. ¿Y ustedes van a comer también? ¿Van a comer ustedes también? ¿Vienen a comer todos los años, no? Todos los años, ¿eh? Sí, porque es el inicial, digamos, del mismo Dios. Él es segundo. Ah, de la cofradía. ¿Cuál es su nombre? Eulalio Vázquez. Eulalio Vázquez. Me estaba contando de que ya tienen años de estar celebrándolo. Sí, ya tiene poco más o menos como 100 años. ¿De repente o de verdad? Bien, lo echamos. ¿Para qué decir no, verdad? ¿Pero lo regañan si se echan los traguitos, no? No. ¿Ah? ¿Le jalan las orejas? Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Madre de la Señora, ¿qué está encargado usted ahí? Hemos, desde el 1 de octubre, a pasar las posaditas del niño, que solo vamos con mi prima. Después, las posaditas de ver a los niños que se estén controlados cuando van con los farolitos y el baile de chocolate. ¿Cómo es que hacen el baile de chocolate? Ah, oh, eso lo vimos, hoy a mediodía lo grabamos. Ajá. Ah, ¿y cómo es que se preparan? ¿Qué es lo que hacen? Se compra papel, se adornan los sombreros, canastos adornados con papel y se lleva dos tablillas de chocolate, dos panes y se baila donde las personas tengan la buena voluntad de colaborar con uno. Eso de los panes, ¿cuál es el significado de los panes y cómo es que lo han conformado el pan y el chocolate con la marimba y el baile? Porque tradiciones se combina el pan con el chocolate. Cuéntenos cómo es que celebran la tradición. A ver, cuéntenos así en detalle a alguien que no sabe cómo es que lo celebran desde la mañana hasta la noche. ¿Qué hacen? ¿A qué hora se levantan? A celebrarlo en el primer día, por sí. Primer mañana. Ajá. Más o menos a medianoche. Ajá. ¿Qué hacen a la medianoche? A
matamos esos animalitos. ¿Usted los mata, no? No, como que vienen. ¿Pero se los come o no los mata? A ver, una entrevista. ¿Cómo se siente usted horas antes de ser parte importante de la festividad esta? ¿Y qué tenemos aquí? A ver, cuéntanos. Aquí por lo menos digamos para los tamales y digamos de mañana. Son dos cochitos. Dos cochitos. ¿Y como cuánta gente se alimentará esto? Sí, de que digamos, de, como verdad de que aquí solamente se hacen los tamales hasta la noche que se llegaba. Ajá. A unas 300 personas que logro entrar. ¿Cómo? Unas 300 personas que lleguen. ¿300 personas? Sí. Ah, y... Y lo demás, digamos, como se hace comida para el desayuno, los chicharrones y para mediodía, comida. No te las acabas, güey. ¿Está rico o no? Ah, sí. Es sabroso el trago. ¿Sabe a gloria o no?